Puga, si hay un experto en energía, en combustibles, y un experto que me da mucho gusto, es el experto del pueblo, porque ha ido de foro en foro, de plática en plática, de conversación en conversación, a lo largo y ancho de México, es nuestro amigo, el doctor Ángel Valderas Puga, miembro también de esta familia Sin Censura, a quien le agradezco mucho que le entre a esta mesa de diálogo hoy. Hoy muchos sopilotes que fueron invitados no asistieron al foro. Se les hizo así, doctor, a Víctor Trujillo Brozo, a Leo Zuckerman, que después anda siendo la víctima por lo que escribe el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados por no haber asistido. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Vicente, pues acá desde Querétaro, saludando a toda la gente que sigue a Sin Censura, esperando establecer un diálogo con Gerardo Villegas. Pues muy brevemente, para que presentes a Gerardo, mira, yo creo que los parlamentos abiertos están siendo evidentes de quién no quiere debatir, quién no quiere discutir. Por un lado, transnacionales, representantes como transnacionales, mandan a sus títeres a que hablen a nombre de ellos, pero no se atreven a presentarse. Entonces, por un lado, es muy sintomático que representantes de Iberdrola México no aparezcan. Okay, yo no aceptaría que fueran extranjeros que vengan a hablar al Parlamento de México, pero al menos sus achichincles aquí en México. Y la otra, lo que vimos hoy, el triste papel de estos comunicadores que tienen mucha fuerza, que se sienten muy envalentonados para hablar de manera unidireccional en ambientes donde saben que no se les va a contradecir, donde pueden decir tontería y media, pero ya cuando te pueden sacar adelante datos concretos, datos específicos que te van a poner en ridículo. Pues lo que exhibieron yo lo podía catalogar, sintetizar en una palabra, cobardía. Una verdadera cobardía institucional, una cobardía comunicacional, una cobardía ante el público, una falta de ética, porque me he dedicado a despotricar contra la iniciativa desde mi Twitter, desde mis redes sociales, desde mis programas, desde los medios de comunicación. Y cuando me dicen, órale, papacito o mamacita, vente a discutir al Parlamento, vas a tener a tus pares. Ahí vimos a nuestra estimada Meme Yamel, a Rafael Barajas, el Fisgón, y bueno, comunicadores, periodistas que de alguna manera están dispuestos a acudir al debate. Entonces, yo sintetizaría cobardía ya de dos sectores. Por un lado, estas grandes transnacionales que no se atreven a mandar a sus personeros directos y lo que vimos hoy en la mañana a estos comunicadores patito y cobardes, porque ese es el adjetivo de la actitud de no pararse hoy a replicar las tonterías que dicen todos los días, pero que no se atreven a que un diputado los rebata. Así es, saludo al maestro Gerardo Villegas. Querido Gerardo, fíjate con lo que te doy la bienvenida. Leonel Godoy Rangel, el vicecoordinador de Morena, el diputado, escribió: Hoy en el Foro 23, Democracia y Pluralidad, no asistieron Zuckerman, Ana Paula Ordorica, Víctor Trujillo y tres más comunicadores opositores a la reforma eléctrica. Fueron invitados Iberdrola, Oxxo y Claudio X González no dan la cara y ahora tampoco sus periodistas. La reforma eléctrica va y se queda exhibido, ensartado aún más, Leo Zuckerman por responder a este tuit. Escribe: Diputado Leonel Godoy, efectivamente me invitaron al foro, pero como se lo informé a uno de sus empleados, yo sí trabajo y a esa hora no podía. Espero que usted entienda las difíciles realidades de tener que trabajar para ganarse un sustento. Permíteme, Gerardo, decirlo. Qué chinga a su madre este cabrón. Pues, ay, cabrón. Perdón, perdón por el exabrupto, Gerardo, pero ¿cómo ves a estos cobardes, como les llama el doctor Ángel Valderas Puga, y que además son cínicos?
Pues sí, mi querido Vicente, para empezar, un saludo al doctor, que es un honor también compartir la mesa contigo también, el público Sin Censura. Definitivamente la respuesta o la justificación de Leo Zuckerman también tiene un gran clase, bueno, perdón, también tiene una gran carga de clasismo, su empleado, porque él sí trabaja, pero él también es un empleado. Ah, no, pero él no se va a ir a rozar con la plebe, ir a San Lázaro, porque eso cuesta mucho esfuerzo. Yo tuve la fortuna o el infortunio de trabajar ahí en la cámara hace muchísimos años, y bueno, no es fácil si andas a patín, o sea, tienes que llegar al metro San Lázaro, donde hay la realidad mexicana que contrasta precisamente con todo el oropel que entonces existía y sigue existiendo en la Cámara de Diputados. Y es la verdad un ejemplo de la cobardía, efectivamente, como dice el doctor Valderas, de los medios, porque en realidad ellos operan con un esquema como el de la mafia italiana. Es decir, en la mafia clásica italiana, hice unos pequeños apuntes. Por ejemplo, nada más voy a dar los primeros cargos. El gran jefe de la mafia se le llama capo di tutti, es decir, el jefe de jefes, que es un mote que también se le puso aquí a los grandes narcotraficantes mexicanos. Podríamos poner tacharlo de X. Posteriormente viene un don, que es el jefe de unas familias. Y posteriormente viene el consiglieri, es decir, ahí le podríamos poner una X y luego una K y luego una C. Es decir, todas estas personas que mediáticamente hablan son robots, es decir, son bots mediáticos, porque no tienen un discurso meditado, porque no conocen efectivamente ni siquiera las legislaciones, ni siquiera conocen la realidad mexicana, porque viven como Carmen, y lo mencionó el querido Ricardo Sevilla hace un par de horas en Datos Duros, pues llegan en Suburbans, los periodistas de a pie, la gente que hace el trabajo, conoce realmente la realidad, no solamente de la política, sino también la realidad del resto de los mexicanos donde nosotros vivimos. En ese sentido, yo creo que el ejercicio de hoy, y lo he pensado, superó en un momento dado, o sea, este encuentro, es decir, estos foros para discutir este parlamento, porque parlar, es decir, hablar sobre debatir esta reforma, tiene un lado muy, muy positivo, es decir, porque la sociedad civil, incluyendo a periodistas, en este caso vuelvo a celebrar este ejercicio, pero se está superando también al legislativo. ¿Por qué? Porque el legislativo en ese sentido no es representativo ya, es decir, ya no existe. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué Cuadri no ha salido a dar la cara tampoco? Ahora está hablando de que quiere matar ardillas en Coyoacán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el legislativo en ese sentido ha perdido la legitimidad porque la gente vota o son votados. Por una u otra razón, pero no representan los intereses del pueblo. Este ejercicio que se ha hecho el día de hoy, yo creo, y junto con las declaraciones del presidente respecto al fuera máscaras de los periodistas políticos que representan, en este caso, como vuelvo a repetir, en la mafia italiana, que son los soldados, los matones, los golpeadores, la camorra, como se diría en Nápoles. Pues obviamente no van a dar la cara porque saben de antemano que ellos están dentro de una suerte de crimen organizado institucional que fue creado desde la época de López Portillo, si no es que desde antes. Es decir, estamos ante la putrefacción del antiguo sistema político mexicano y para mí, para concluir esta pequeña intervención, es el día D, es decir, hoy es un día histórico porque hoy sí se dieron argumentos
se dio divulgación, independientemente de que el INE quiera regular la transmisión y los mensajes, estamos hablando de que el día de hoy la mayor parte de la gente ya no se va a tragar las mentiras que diga Loretito y compañía, mi querido Vicente, mi querido ingeniero Valderas. Fíjate, qué interesante lo que dice Gerardo Villegas, doctor Ángel Valderas Puga, porque hoy dejó la víbora chillando Genaro Villamil. Denunció que ha habido hostigamiento por parte del INE, bueno, de dos consejeros del INE, de Ciro Murayama y del consejero presidente Lorenzo Córdoba, para intentar frenar la difusión del Parlamento abierto. Escribe Pedro Miguel, quien también participó hoy en el foro. Denuncia Genaro Villamil que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba mandan intimidar a directivos de medios públicos para que no transmitan el Parlamento abierto de la reforma eléctrica con el pretexto de que viola la veda electoral. Y sacaron el hashtag el INE no me calla. Pero es parte de la putrefacción o de esta defensa de los intereses inconfesables. Tan nefasto esto que denuncia Genaro Villamil por parte de dos consejeros del INE, querido Ángel Valderas Puga, como la labor que están haciendo muchos golpeadores desde los medios de comunicación. Bueno, pues, estimado Vicente, Gerardo, yo te recuerdo la cara de sorpresa que pusiste cuando tú creías que estos señoritingos ganaban alrededor de 3,5 millones al año, cuando en realidad nos cuestan mantenerlos sobre 4,5 millones, ¿no? Cada uno de los consejeros del INE. Entonces, en ese sentido, pues me parece vergonzante, ahora sí que ya están pasando de la raya estos señores que tienen sueldos de 4,400,000 pesos anuales, que es lo que verdaderamente nos cuestan, ¿no? Con una bola de gentes más que ganan 3,500,000, etcétera. Y pues mira, no quiero tocar la tontería que dijo Leo Zuckerman cuando lo sacan a balcón el Leonel Godoy. Porque, mire, si tuviera que trabajar, pues yo lo retaría al señor Zuckerman a que transparentáramos su sueldo y el de los académicos de las universidades. Porque, pues, todos tenemos que trabajar, a mí nadie me mantiene. Y luego yo diré otra cosa, Vicente. Pues no que todos son Loret. Pues si todos son Loret, Leo Zuckerman debería de ganar 3,500,000 como Loret. Pues entonces no es Loret, porque dice que tiene que trabajar y que no tiene tiempo de ir a defender sus posiciones al Parlamento. Bueno, la actitud del INE, yo creo que coincidirá Gerardo conmigo, es verdaderamente vergonzante. Yo no sé qué se cree Lorenzo Córdoba para aplicar una ley mordaza en una veda electoral, que qué tiene que ver, señor Lorenzo Córdoba, un proceso electoral con la discusión de una ley sobre la reforma energética, sobre una iniciativa constitucional. O sea, ¿qué Lorenzo Córdoba quiere aplicar un blackout total a todos los medios de comunicación, que no se discuta absolutamente nada, que hablemos de puras tonterías y de puras estupideces de aquí hasta el 10 de abril? Eso es lo que el señor Lorenzo Córdoba, ¿quién le dio esta patente de corso a Lorenzo Córdoba para decir toda esta sarta de tonterías? Lo primero que tendría que hacer es reducirse su sueldo y sus prestaciones vergonzosas antes de querer aplicar esta situación. No tiene nada que ver absolutamente, porque este señor pareciera ser que quiere parar a la Cámara de Diputados, al rato va a querer parar a la Cámara de Senadores, al rato va a querer parar a los congresos locales, que las discusiones sean en oscurito, como él está acostumbrado a hacer, que no se discuta de manera pública. Recordamos aquella vez que mandó cerrarle los micrófonos
al representante de Morena ante el INE, el licenciado Eurípides, porque no, al igual que Víctor Trujillo y que Leo Zuckerman, no se atreven a discutir en público. Me parece un verdadero exceso, me parece una verdadera censura, me parece que Lorenzo Córdoba se suma con estas actitudes al ridículo que están haciendo los que defienden una reforma energética, bueno, los que están en contra de una reforma energética, porque están defendiendo intereses extranjeros. No dan la cara. Entonces, yo creo que Lorenzo Córdoba, de plano, está mostrando un talante totalmente antidemocrático, autoritario, inédito, porque yo quisiera que me dijeran los señores del INE y los consejeros del INE, ¿En qué país un organismo electoral trata de censurar a gobernadores elegidos democráticamente? Yo quisiera preguntarle a Lorenzo Córdoba cuántas mexicanas y mexicanos votaron por él. ¿Cuántos? ¿De cuándo acá se atreve a callar a gobernadores y gobernadoras elegidos en algunos casos por millones, en otros casos por cientos de miles, en otros casos por decenas de miles, dependiendo del estado? ¿Y de dónde acá se atreve a callar al Parlamento que fue elegido por el pueblo de México en 2021? Señor Lorenzo Córdoba, los diputados que están allá en San Lázaro nos representan a los ciudadanos. No tiene por qué aplicarles esa medida mordaza. Cierro. Creo que es miedo, creo que es un pavor de Lorenzo Córdoba el que se esté reflejando que estas personas que sirven a intereses extranjeros no tengan ni siquiera la capacidad de debatir de manera directa. Gerardo Villegas, ¿cómo ves a estos cabrones del INE? Ya ni la chingan. Se dicen los defensores de la democracia y creo que son los principales enemigos en este momento histórico de la democracia mexicana. Por supuesto. Mira, por ejemplo, voy a dar una anécdota casi como de programa de espectáculos, pero en nuestros años universitarios fuimos contemporáneos, Ciro Murayama y un servidor en CCH Sur durante la huelga estudiantil del CEU de 1986-87 contra la reforma, el primer intento neoliberal del doctor Carpizo, que previamente había denegado el doctor Peinbert, Manuel Peinbert Sierra, que por cierto luego se convirtió en el jefe de gobierno, bueno, el líder de la Junta de Gobierno de la UNAM, que no es un órgano absolutamente democrático. Llega Carpizo, se hace la huelga, de ahí surgen líderes estudiantiles, de ahí viene Martí Batres, de ahí viene Ciro Murayama, de ahí viene Claudia Sheinbaum, de ahí viene el finado político Carlos Simas, un servidor, y algunas cosas, hace unas abominaciones como Belauzarán. Pero, por ejemplo, en ese momento, ya lo he platicado aquí en Sin Censura, pero lo voy a volver a mencionar para que el público se acuerde y sepa. Ciro Murayama fue militante del PCM desde muy joven. Y por cierto, no existe una página de Wikipedia sobre su biografía. Hay un misterio respecto a quién es su papá. Eso ya no tiene nada que ver, pero parece que fue un actor que siempre le hacía de malo en las películas, Noé Murayama. Eso se conoce. También ahí estaba Antonio Santos y Manolo Ordorica, y luego se afilió al PESUM. Primero fue el PCM, luego PESUM, y luego llegó al PRD. Era un hombre que aparentemente buscaba causas sociales, cambios estudiantiles, un líder de cierta manera discreto, pero de pronto le salió el priista, el prianista, el antiguo régimen, que solamente se puede explicar por una sola razón, que es por la que todo mundo, como diría Kropotkin, porque el poder corrompe.
Es decir, este hombre, junto con Lorenzo Córdoba, son gente que realmente no está buscando otra cosa más que el beneficio propio. Es decir, son codiciosos y son finalmente traidores a una causa que los llevó y los encumbró, y a través de Waldenberg, de José Waldenberg, que fue el primer dirigente, presidente del IFE, ya aparentemente de izquierda, una institución que vuelvo a mencionar, ya lo dije aquí en Sin Censura, pero lo vuelvo a contar, fue creada para limpiarle la cara al fraude de 1988. Entonces es una institución ya carcomida, es decir, ya está putrefacta. Es decir, hay que mantenerla, pero se tiene que, ahora sí, efectivamente, ciudadanizar, y no se tienen que tener esos excesos diabólicos de tener motocicletas Harley Davidson, todas las prebendas que les dan, todo ese asunto, y ahora resulta que son censores, como bien dice el doctor, y como bien lo dijo Genaro Villamil, de que hay que entonces censurar. Al rato va a ser el primer poder, va a ser el IFE, digo el INE. Estamos llegando a un mundo, a una institucionalidad de cabeza, porque yo lo que vuelvo a mencionar, este parlamento, sobre todo la sesión del día de hoy, finalmente suplió las obligaciones de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, cierto tipo de fracciones, sí están efectivamente con el ahora sí, como dirían en Chile, con el poder popular. Los demás son representantes, son empleados de las grandes transnacionales, que aparte de todo, si Loretito gana tantos millones, hay que buscar la ruta del dinero y hay que ver por qué ellos están insistiendo, por qué mantener el status quo en ese sentido, por qué tanta insistencia de que el Oxxo, de que etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar la historia. Para mí el día de hoy, yo creo que es muy importante que se tiene que mencionar, porque sí fue absolutamente apabullante, y sobre todo por la cobardía de esos soldados que, como yo mencionaba hace rato, de la mafia, no fueron, y no quiero decir majaderías porque luego no puedo dormir, pero ustedes saben a qué me refiero, queridos compañeros. Diríamos en el barrio, se les abrió, entendió el que entendió, querido Gerardo Villegas. Debo de decir que eres mi ídolo, doctor Ángel Valderas Puga. Ya te vi con los chamucos en Chamuco de este fin de semana, y refiero a los chamucos porque uno de ellos, el Fisgón, echó por tierra la imagen que quieren vender de las empresas extranjeras con esto de las energías limpias. Permíteme rescatar nuevamente lo que dijo Rafael Barajas, el Fisgón. Luis, compañeros en los controles, si tienen esta parte con las declaraciones del Fisgón sobre las energías limpias, para que opine también el maestro, el doctor Ángel Valderas Puga. Échenos, muchachos. Pero no toma en cuenta las energías limpias que CFE genera con las hidroeléctricas. ¿Cuál ha sido el resultado de este proceso? Es una cosa muy sencilla, que así, a través de los certificados de energía limpia, Comisión Federal de Electricidad ha tenido que pagar más de 6 mil millones de pesos a 335 centrales privadas, con lo que subsidió el 50% de la inversión inicial de estas plantas. ¿Por qué no se le da un subsidio a las hidroeléctricas? A mí explíquenmelo, porque esto, perdón, tiene básicamente solo se explica porque hay una decisión política detrás de esto, y la decisión política fue apoyar a la iniciativa privada, sea como sea. El discurso ecológico en este caso es un disfraz, no nos engañen. Iberdrola no es una empresa ecologista, Naturgy no es una empresa que defiende la ecología. El grueso de las plantas de Iberdrola son de ciclo combinado. Entonces, el tema es muy sencillo. Todo esto es un discurso que se utiliza simplemente para el engaño. Una vez más, nos están dando la parte por el todo, sin lugar a dudas, que es importante la defensa de la ecología, pero eso es un hecho. Nadie lo va a discutir. Lo que no
Es, lo que no es cierto es que estas empresas sean las grandes defensoras de la ecología. Eso es, ese es el tema. Y perdón, una vez más nos dan la parte por el todo. No debemos olvidar que el que te den la parte por el todo es uno de los mecanismos más eficaces de la mentira. Estas lógicas que ponen por delante el discurso ecológico y luego que de ahí se respaldan para impulsar los negocios, ¿sí? Tienen las mismas lógicas que tienen los contratos leoninos que se firmaron, uno de los cuales, por ejemplo, plantea cosas tan increíbles como que hemos estado pagando el gas de 6 gasoductos que no nos ha llegado. Es una cosa increíble, ¿no? Y por este concepto, Comisión Federal de Electricidad deberá pagar en el mediano plazo 21 mil millones de dólares por un servicio que no recibe. Entonces, es la misma lógica. Lo que tenemos... Pues vaya madriza que les puso el Fisgón. Con razón no se presentaron los de Iberdrola. Prefirieron perder por default que por goleada presencial, doctor, y qué bueno que los chamucos te han invitado al programa, y qué bueno que cada vez se abren más espacios a voces importantes como la tuya. Oye, Vicente, Gerardo, pues luego se quejan de que falta libertad de expresión. Lo que pasa es que antes acaparaban de manera monopólica los medios de comunicación y las opiniones, y ya no les gustó que otros actores intervengan en la vida política, por ejemplo, todas las presiones a Sin Censura. Mira, creo que Rafael Barajas pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque es evidente que en el Parlamento Abierto, una primer cosa que habría que preguntarle a Iberdrola es si es cierto que tanto les interesa la ecología. El dato que dio Rafael no dio el dato numérico, pero sí lo señaló, porque en el portal de la AME, Asociación Mexicana de Energía, que yo me pitorreo de que sea mexicana de energía, la misma Iberdrola, con sus propios datos, señala que tiene en México 24 plantas de generación. De esas 24 plantas de generación, resulta ser que 16 son de ciclo combinado. Utilizan gas y vapor de agua. 16 de ciclo combinado. Solamente una tercera parte son eólicas y dos que son fotovoltaicas. 6 eólicas, 2 fotovoltaicas. Naturgy, la otra empresa española que opera en México, bueno, también opera Acciona, presume también en su portal de tener solamente plantas de ciclo combinado. Pero vayámonos a España, Vicente, Gerardo. Veamos la matriz energética española. A ver, si sus empresas se supone que son hiperecologistas, ¿por qué en su país el principal energético que se utiliza para generar electricidad es el gas natural? En España, 31% de la energía eléctrica viene del gas natural. Habría que preguntarle a Iberdrola por qué en su país no le están apostando a las energías limpias. La segunda fuente es nuclear, el 22%. Es decir, más de la mitad de la energía eléctrica generada en España no viene ni de la eólica ni de la solar. Luego ya viene la eólica, un 20%. Pero en cuarto lugar no está la solar, está la hidroeléctrica, un 10%, que aquí no la consideran. Y luego viene carbón y petrolíferos, que andan por ahí del otro 10%. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, como señala Rafael, pues de ecologistas no tienen nada, van por el negocio, porque su negocio ha sido esta manera obscena de tener ventajas en el negocio con la prioridad en el despacho. Pero yo cerraría con esto. ¿Qué nos dejaron los gobiernos del PRI y el PAN controlando la Secretaría de Energía y Pemex y Comisión Federal de Electricidad? A ver,
¿Qué nos dejó el neoliberalismo? De Miguel de la Madrid para acá. Nunca construyeron en 36 años ninguna refinería. Abandonaron las refinerías. No les dieron mantenimiento. No crearon parques fotovoltaicos. Tampoco crearon parques eólicos de manera relevante. Cuando se van en 2018, bueno, cuando los echamos fuera en 2018, menos del 5% de la energía eléctrica generada en este país venía de la eólica y de la solar. Menos del 5%, habiendo tenido el control durante 36 años de Comisión Federal, de Pemex, de la Secretaría de Energía. ¿Qué hicieron? Pues esa barda de Borolas ahí en el Arco Norte, esa barda, 12,000 millones de pesos, es lo que hicieron. El Arco de Luz, querían hacer el gran negocio con el aeropuerto de Texcoco, dejaron tirado el tren rápido México-Toluca, se gastaron 30,000 millones y fueron incapaces de terminarlo. Entonces, efectivamente, creo que es momento de desnudar este falso ecologismo. Están quedando evidenciados, estuvieron en el poder, los vimos y nunca los vimos defendiendo el ambiente. Todavía recordarás, a lo mejor, Vicente, cuando las transmisiones de los domingos, yo destiné un programa duro, duro, retando a estos ecologistas patito, incluyo a Greenpeace México, que hasta el momento no he visto que me reclamen ni en mis redes sociales ni en Twitter, porque estos ecologistas patito, de la noche a la mañana, que estaban en el letargo, que son zombies, que son como Drácula, se despertaron en 2018, el primero de diciembre de 2018, se despertaron muy ecologistas. Y seguimos viendo a sus gobiernos panistas, por ejemplo, haciendo cambios de uso de suelo, construyendo en zonas que deberían de ser reservas, todos los permisos que dieron a la minería. Entonces, pues que no nos vengan con cuentos, ¿no? Yo creo que el Parlamento Abierto está sirviendo efectivamente para, pues, que cada quien se exhiba, que cada quien se vea en qué posición está, porque como decía Adolfo López Mateos en 1960, cuando nacionalizó la energía eléctrica, y Adolfo López Mateos no era 4T, no era de Morena, dijo, aguas, aguas, porque van a llegar traidores a la patria que van a tratar de revertir este proceso de nacionalización y que van a trabajar a favor de intereses extranjeros. Con mucha visión de largo plazo, Adolfo López Mateos ya había visto a los Marco Cortés, a los Ricardo Anaya, a los Santiago Krill, a los Diego Fernández de Ceballos, a las Lili Téllez. Ya los había visto, ya sabía que iban a venir, estaban en gestación, pero pues qué vergüenza para ellos. Así es, maestro. Gerardo, ¿cómo ves ir desmontando así como una... Y lo hace muy bien el doctor Ángel Valderas Puga, lo hace muy bien el Fisgón, como una cebolla, irle quitando capa por capa a estos temas. Obviamente al César lo que es del César, y yo me siento, por cierto, doctora, te lo digo aquí públicamente, que me siento muy orgulloso que en los programas que estuviste haciendo en los espacios de Sin Censura los domingos, nos fuimos adelantando y posicionando a todo esto de lo que se habla hoy. Creo que no se estaba haciendo de manera regular en ningún espacio y me siento muy orgulloso y muy honrado de que hayas decidido hacerlo en Sin Censura, como hoy lo estás haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y en otros espacios, en estas pláticas presenciales a lo largo y ancho del país. Quiero que sepas que por eso te respetamos y te admiramos, querido Ángel Valderas Puga. Gerardo Villegas, ¿cómo ves tú lo que dice el Fisgón? ¿Cómo ves tú lo que expone el doctor Ángel Valderas Puga?
Pues es iluminador, es absolutamente iluminador porque, por ejemplo, los conocimientos científicos del doctor evidentemente demuestran que sí pasó efectivamente por todo un proceso de conocimiento. Y Rafael Barajas de Fisgón, pues es un hombre muy perspicaz y también poseedor, igual que Pedro Miguel, igual que Meme Yamel, igual que Ricardo Sevilla, son personas que están con una mente bastante aguda y que también han cursado, no han ido a hacer la secundaria en conduciendo un noticiero en Televisión Azteca o en Radio Centro. Es decir, son gente que sí está documentada. Y, por ejemplo, yo creo que en ese sentido, para complementar un poco y cerrar el tema de la cobardía y hacer un, así como existen en el fútbol americano y en el béisbol, en muchas partes del mundo, un salón de la fama, yo creo que habría que hacer un salón de la infamia, y sobre todo en este parlamento, porque quien realmente hizo un gran ridículo patético fue el doctor Barnés, quien fue rector de la UNAM durante el conflicto universitario de de finales del siglo pasado y principios del 20. Y cuando él incluso fue funcionario, él fue subsecretario de Energía de la Comisión Reguladora, es decir, él fue una persona que estaba dentro de ese ajo, posee el título de ingeniero y fue al Parlamento e hizo un absoluto ridículo. Es decir, por eso yo creo que también es justificable que no haya ido Leo Fuckerman el día de hoy. Y la demás pandilla de lectores de noticias, que siempre sin el teleprompter y sin todo el guionismo y la línea de la agenda setting, es decir, porque todos dicen lo mismo, porque da lo mismo escuchar a Aguilar Camín, da lo mismo escuchar a Denise Dresser, a la Merkel, a otro hombre que también es un doctor del Colegio Nacional, que es su analista, el doctor Araujo, que también es analista científico, porque finalmente la representación de la ciencia que demuestra la oposición es el anillo, es decir, el botón de muestra es el doctor Barnés, porque políticamente demostró que es un perdedor, porque lo tuvieron que echar a palos de la UNAM porque no lo pudo resolver. Como funcionario público, pelas. Como alegante de este parlamento, fue apaleado y está registrado. Y eso tenemos que enseñárselo a la gente, porque esos son los científicos de la derecha, como la doctora odontóloga que habla del COVID, cuyos libros son aparte, no son científicos, es más, ni siquiera recuerdo su nombre, porque no tengo el Mejor doctor. dejémoslo ahí. Ajá, exacto. Entonces, mejor que me haga un poco de cirugías, porque me hacen falta un par de muelas. Pero bueno, ese es el cientificismo, por un lado, de la derecha, y políticamente, pues estamos hablando de peones que van y hacen el ridículo por unos cuantos pesos. Como ahora sí que, como diría el clásico del Western, for a few dollars more, porque ellos son soldados y son desechables. O sea, mañana el señor X va a correr, o la próxima legislatura va a correr a tres legisladores que no le sirvieron y va a conseguir a otros, y así va a seguir siendo. Y la guerra, finalmente, la guerra tanto ideológica como política, es, yo creo que a partir de esta propuesta de la reforma energética, de la reforma eléctrica y sobre todo un planteamiento nacionalista que todo mundo le tiene miedo al nacionalismo. Uy, qué miedo, es que es como un fascismo. Pues no, por eso Venezuela, aunque le hayan implantado a Guaidó a través de Washington, pagado con guarimberos, está comprobado que Estados Unidos, así como hay una, así México, como mexicanos contra la corrupción y la gente que hace ese tipo de asociaciones civiles recibe dinero del extranjero,
pues son intentos absolutamente golpistas, es absolutamente cierto, y también no tiene absolutamente nada de malo reivindicar que esta reforma es internacionalista, porque a esta nación vivimos todos los mexicanos, incluyendo a los inmigrantes, a los indígenas, a los de barrio, a todos los mexicanos, y por qué vamos a permitir que nos vengan a conquistar nuevamente gente como el ciudadano español Enrique Krause y toda su grey de gente que es completamente antimexicana. Es decir, es como estamos en una segunda conquista. Con eso concluyo, Vicente, ingeniero. Querido Gerardo Villegas, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube y en tus redes sociales? Me pueden encontrar en Twitter, arroba pleroma cero, con Z, pleroma cero. Es más bien un reto de cuestiones culturales. Mi canal de YouTube es Gerardo Villegas Editor. Y lunes, miércoles y viernes, Regeneración MX con Ricardo Sevilla. Querido Gerardo, como siempre, agradecido por tu generosidad, por tu paciencia. Doctor Ángel Valderas Puga, pues hay que seguir invitando a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos que realizas alrededor del país y en otros espacios independientes y alternativos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a esos esfuerzos, a tus redes, a donde encuentren esta voz que se sustenta precisamente en los datos duros, en la información que en otros lados no comparten, doctor? Pues gracias, Vicente, por el espacio. Mira, normalmente en mis redes sociales, Ángel Valderas, Twitter, Facebook y YouTube, las tres son igualitas, Ángel Valderas. A veces, porque no me da tiempo, aviso en dónde voy a estar. Entonces, sí, efectivamente, el fin de semana pasado estuve en Huauchinango, Puebla. Estuve en la Ciudad de México, primero grabando el programa del Chamuco. De ahí me moví a Puebla, luego me moví a Tlaxcala. Y ahorita pues ya tengo agendado varios estados de la República: Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Colima. Y pues sí, andamos haciendo un esfuerzo. Pues mira, Vicente, para nosotros es fácil. No tenemos que mentir, es simplemente dar a conocer los datos. Terminaría diciendo que otra cosa que exhibió el Parlamento Abierto es que, fíjate, Vicente, que les da vergüenza. Ahorita que Gerardo tocó el tema de Barnés de Castro, a mí me tocó debatir con Barnés de Castro en un foro que se llevó a cabo en Veracruz. Y mira, les da vergüenza decir que estuvieron con los gobiernos corruptos del PRI y el PAN, porque Barnés de Castro fue el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Felipe Calderón, con el espurio de Felipe Calderón. Entonces, que tú hayas sido o hayas aceptado ser parte del gabinete de alguien que llegó a la presidencia violentando la democracia, donde la gente como Lorenzo Córdoba no dijeron absolutamente nada, pues a mí me daría vergüenza ajena. A mí me gustaría que Barnés de Castro se hubiera presentado no como exrector de la UNAM, no como ingeniero químico, sino que se hubiera presentado diciendo: yo estuve en la CRE y soy responsable de la actitud irresponsable de la CRE. Elevemos la calidad del debate. Un saludo para todos los que nos siguen en Sin Censura. Un abrazo, Vicente. Y ahorita me voy a reunir con compañeros de Tamaulipas. Muy bien, te agradezco mucho, doctor. Gracias, maestro. Estamos al pendiente. Gracias, Gerardo. Gracias, Ángel. Aquí en este espacio libre como el viento. Bueno, amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito
en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.